Muy buenos días, es un placer estar otra vez aquí en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, en el programa de Taller de Creación Literaria. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un género que se ha venido a más, digamos, en las últimas décadas y que es el cómic. Para comenzar, habría que pensar un poco en la historia que tiene el cómic y en realmente de dónde surge. Si nos remontáramos a la antigua Grecia, podríamos ver que hay un problema del conocimiento que se llama la representación, o en términos griegos es la mímesis. La representación es aquello que se parece a otra cosa o que nos dice algo de otra cosa. Entonces, el cómic tiene esa asociación en el sentido de que, incluso ligado con la caricatura, trata de representar a un objeto o a una persona, pero exacerbando sus cualidades, es decir, exagerándolas y haciéndolas mucho más notorias a través de una figura retórica que se llama hipérbole o exageración. Y por eso es que tenemos rostros en donde vemos algunas narices prolongadas, unas orejas también protuberantes, en donde se trata de evidenciar aquellos rasgos que caracterizan a la persona, pero que también de cierta manera lo pueden llegar a ridiculizar. Y entonces también habría un plano retórico en estas caricaturas. La caricatura es una imagen fija que se va a diferenciar justamente de las tiras cómicas o de las series animadas por esta cualidad que tiene de que es una imagen fija. Nos pueden hacer un retrato exagerado y eso sería una caricatura, en donde tenemos la figura retórica de la hipérbole que ya mencionaba yo, que es la exageración, pero también podemos darle vida a un elemento inanimado, es decir, a un objeto, a una jarra, una cuchara, una tetera, un libro mismo, una libreta, puede cobrar vida a través de ponerle ojos, una sonrisa, y ya tenemos ahí cómo se anima a través de una figura retórica que se llama personificación o prosopopeya. Y entonces, en la representación teatral, que es de donde viene toda la tendencia de por qué habrá de llegar después la transgresión a través del cómic y del cómic incluso a las películas, a las teleseries, habría que pensar que en esta representación pues también hay otras figuras retóricas como la metáfora o la metonimia. Incluso el día de hoy quisiera, más que poner ejemplos con imágenes como se hizo con el tema de la leyenda, o que vean ustedes carátulas de libros como sucedió con el programa del cuento con Elizabeth Frank, que utilicemos esa imaginación y utilicemos también esos referentes que nosotros tenemos en nuestra imaginación y en nuestro imaginario colectivo para que veamos cómo hay personajes que se han quedado arraigados en nuestra mente, tales como los superhéroes, ¿no? Como todos aquellos que han sido producidos y que dan incluso origen a la disputa entre Marvel y DC Comics. Okay. Volviendo un poco a las referencias literarias que tiene esta tradición del cómic, e incluso a la etimología de la palabra, cómic se deriva de comic en francés, que significa cómico, y que está asociado justamente con la comedia. Por eso es que lo ligaba yo con el tema de la representación, porque en la representación teatral lo primero que surgen son la comedia y la tragedia, y posteriormente, como un género híbrido, surgirá la tragicomedia e incluso la sátira. De este referente literario habría que considerar también otra figura retórica que se utiliza para generar personajes o para construir personajes literarios, y que es el par. El par, tenemos claros ejemplos en Don Quijote y Sancho Panza, donde un personaje y otro se complementan a través de sus virtudes y de sus vicios, pero justamente tratan de formar como un par en donde nos van enseñando lo que es correcto al momento de tomar una decisión. Otro par sería el de Sherlock Holmes y el doctor John Watson, que siempre tratan de dilucidar los enigmas o de sacar a la luz cuál fue la motivación o el origen de un crimen. Y de esa misma tendencia tenemos a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde uno es todo lo perverso que puede llegar a ser el hombre, y el otro es la razón, es la mesura, es la prudencia incluso,
que son valores que también siempre vamos a encontrar en los textos literarios y que llegan al cómic para tratar de hacer, pues, otra vez una vía de educación o de proponer, pues, una moraleja, que es lo que está también detrás de todos los textos literarios y que se tiene, y que tiene su origen incluso en el Panchatantra de la India milenaria. Sí. Y bueno, ya entrando un poco en materia, decíamos que la caricatura es una representación hiperbolizada o exagerada de aquellos rasgos que tienen los personajes y que se les trata de mostrar para que sean identificados. Y en ese sentido, la caricatura, cuando se le asocia con un plano narrativo y cuando ya se le dispone en cuadros, con viñetas y con incluso con nubes que representan los pensamientos o los diálogos, ya cobra sentido y se llama tira cómica. Y de esta tira cómica, cuando finalmente en el cine y sobre todo a finales del siglo XIX, cuando ya la fotografía evoluciona y se da origen a la cinematografía, tenemos ya estas primeras tiras cómicas o cintas, en donde cintas animadas, en donde cada cuadro se hacía con una imagen y se ponía en un carrusel para proyectarse de manera pues simultánea y generar esta idea de movimiento. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dibujado un muñequito, no sé, que se cae en el extremo de nuestra libreta y al pasar las hojas, que es como funciona la animación primigenia, vemos cómo ese muñeco va cayendo o le van sucediendo cosas a través de las páginas? Justamente a través del movimiento es que las tiras cómicas cobraron esa posibilidad de verse ya como cintas animadas. Y aquí, pues, ya que mencionábamos a Marvel y a DC, pues habría que mencionar también un gran referente de la caricatura y de la y del cómic, y que sería Walt Disney. Como el cómic, pues, nos lleva a estas revistas, a estos magazines, y cómo incluso se asocia con una tradición que viene de un siglo anterior, que será la tradición del cartel, con Toulouse-Lautrec. Entonces, las artes gráficas, la literatura, el teatro, la representación, todo se va ligando para, a través del cómic, pues, volver a poner sobre la mesa temas como lo que decíamos, los valores, las virtudes, los vicios, e ir educando un poco a esos jóvenes lectores, porque como se asocia mucho más fácilmente una imagen a un valor, es más fácil que nosotros pensemos en un ideal, no sé, por ejemplo, de Walt Disney, en El Rey León, en Pocahontas, que ahorita van a salir a colación, y veamos cómo esos valores de bondad, de nobleza, de amor, los podemos asimilar en nuestra propia vida. Grandes héroes han surgido de los cómics. Habría que pensar en el contexto mexicano con Calimán y Fantomas, cómo en realidad marcaron toda la tendencia de ese prototipo de héroe que tendría que incluso marcar el mercado latinoamericano y exportarse después incluso a otros países de hablas de otras lenguas. Y aquí surge, en esta idea de la justicia y de dar a los pobres un poco lo que los ricos a veces les hurtan, que sería la idea de Robin Hood, surge el zorro, cuyo referente es real. Hubo un personaje irlandés que se llamó Guillén de Lampart y que él sale de Inglaterra, lo exilian, llega a las Américas y lo que él promulga es la primera expropiación de los territorios mexicanos, es decir, es el primer referente de esa inquietud de ser independientes de la corona española que nosotros tenemos en Hispanoamérica. Y que dará origen al zorro, de cuyo tema tendríamos no solamente la serie cómica, la que se lanzaba como novela por entregas y con cuadros, como decíamos, con cuadros, con viñetas, con diálogos y con pensamientos, y que fue escrita por Johnston McCulley. Tendríamos después cómo el cómic llega a las teleseries americanas y con toda la tendencia de las series del oeste, del viejo oeste, donde pues tenemos los pistoleros y los vaqueros, etcétera,
se da esta serie del zorro, y después surge, ya a finales del siglo XX, las películas, La Máscara del Zorro, La Leyenda del Zorro, y aunque ya está entrado en edad, Antonio Banderas volverá a ser otra vez la tercera parte de El Zorro. Y El Zorro trasciende las fronteras después de haber sido originado en un cómic y llega incluso al anime japonés. Y aquí habría que pensar también o reconsiderar la diferencia entre el manga y el anime, porque el manga son las tiras cómicas que también se daban a conocer a través de revistillas o de folletos, y el anime es ya cuando el manga cobra sentido, cobra animación a través de los medios digitales y audiovisuales. Y entonces decíamos del zorro que lo mismo surge desde el cómic con Johnston McCulley, después será llevado a las teleseries, a las películas, al anime japonés, y finalmente los herederos de los derechos de la ex, de expropiación o de explotación, perdón, del mismo zorro llegarán a la casa de Isabel Allende en California y le dirán: "Oye, pues tenemos esta tradición del cómic del zorro de mi abuelo, de Johnston McCulley. ¿Por qué no lo haces tú un libro, una novela?" Y es así como Isabel Allende escribe El Zorro, y de ahí surgirá después la telenovela producida por Telemundo, en donde también este referente, este héroe que ha marcado generaciones y que es muy del mundo hispánico, pues ahí reaparece en la telenovela El Zorro, la Espada y la Rosa de Telemundo. Y así como El Zorro, que surge de un referente histórico, hay algunos otros, como lo puede ser Obelix y Asterix, que son unos vikingos fascinantes que van recorriendo la historia de la humanidad, pero sobre todo hay unos capítulos interesantísimos en donde se ven la relación entre Roma y Egipto, y ahí surge incluso Cleopatra. Otras caricaturas, otras animaciones que se han dado y que vienen de los cómics de diferentes naciones, son cómics o caricaturas sobre Juana de Arco, Netep, la princesa del Nilo, que es una producción francesa que la tradujeron incluso al español de Latinoamérica, como se dice en los medios audiovisuales. Sherezada, que es la protagonista de Las Mil y Una Noches y de la que hablábamos en alguna ocasión cuando traía yo a colación el tema de la leyenda. Otra serie que fue la de los mejores cuentos rusos, Los Animales del Bosque. Mulán, por ejemplo, que también tiene un referente legendario y que parte de una persona que existió, digamos, que es real y que es llevada después, no solamente en la película ya harto conocida de Walt Disney, sino también en algunas otras películas, pues ya no de la animación, pero sí del cine, pues convencional, con personas. Otro referente histórico sería Pocahontas. Y aquí lo interesante es que en las caricaturas, como finalmente van dirigidas a un público infantil, a veces no nos dejan ver todo el contexto histórico, todos los procesos, incluso algunos violentos, a los que se someten estos personajes y que son realmente por lo que se van a mostrar al mundo como grandes héroes. Otro referente sería el Rey Arturo, que surge ahí en La Espada y la Piedra y que viene también de una tradición enorme que es la materia de Bretaña. Pero bueno, vamos a pasar ahora un poco al tema del amor en los cómics y cómo las tiras cómicas llegaron incluso, volviendo al tema del drama y dividirlo en la tragedia y en la comedia, cómo surgió una serie de, pues sí, de fanzines, de cómics, que se llamó Lágrimas y Risas, con grandes escritoras mexicanas que nutrieron no solamente a esta serie de Lágrimas y Risas, sino que de ahí llegaron a la televisión. Y tendríamos el caso de Yolanda Vargas Dulce, de Corín Tellado, de Caridad Bravo Adams, cuyos referentes serían el mismo tema del amor, el polarizar y tratar de ver que las personas pueden superarse a través del amor y que no importa incluso las condiciones sociales o la condición de clase a la que el protagonista pertenece,
porque puede superarse, puede encontrar el amor, puede ser feliz. Un poco la idea, incluso de los cuentos tradicionales, ahí estaría el caso de Cenicienta. Y entonces, en Lágrimas y Risas, en este mismo contexto, tenemos otros cómics mexicanos que trascendieron fronteras, como lo sería el Memín Pinguín, e incluso tendríamos la familia Burrón de Gabriel Vargas. Y de esta misma línea, de esta misma tendencia, habría que reconsiderar o volver a pensar en cómo en el mercado editorial actual va cambiando la necesidad y entonces la descendiente directo de Gabriel Vargas, Gaby Vargas, con Jordi Rosado, que están en los medios, pues cómo lanzan ahora también libros que tal vez no tengan muchas caricaturas, pero sí tienen viñetas, tienen otra vez estas nubes que dan a entender que son pensamientos, que son diálogos, que llaman la atención, y entonces surgen los libros de Jordi Rosado, de qué hubo le con las drogas, qué hubo le con el sexo, pero vienen de esta misma tradición del cómic. Y pues, para ir cerrando la disertación en torno de qué es el cómic y cómo se va nutriendo de referentes literarios, mencionábamos a este par, bueno, a este par como figura literaria, y habría cómics incluso donde aparecen Don Quijote, Sancho Panza, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Sherlock Holmes y Watson, y cómo los referentes del cómic llegan al cine, y entonces tenemos una serie de personajes como Hulk, Spider-Man, Iron Man, X-Men, los Avengers, el Hombre Hormiga, Thor, la Viuda Negra, Daredevil, Capitán América, Wolverine, Mística, Medusa, Batman y Superman, en donde lo que tratan de representar, como ya decía yo, es el prototipo de conducta, es el tratar de ser ese hombre que aunque está destruido por dentro, como puede ser el caso de Batman, se sobrepone y puede incluso pues llegar a salvar a toda una ciudad, ¿no? Que es el caso de Ciudad Gótica. Y así es como del cómic se llega a las teleseries, se llega incluso a que grandes telenovelas que han arrancado lágrimas y risas se exporten y que incluso se traduzcan al ruso o al húngaro. Tal es el caso como podría ser de Esmeralda o de Amor Real, que surgen de estas mismas líneas de las tiras cómicas. Y cómo el cómic trasciende fronteras, pero no deja de existir como tal. Y por eso es interesante ver cómo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tenemos todavía grandes stands que se dedican al cómic físico, digamos. E incluso cómo, si uno entra a la página de Marvel, puede incluso pedir los cómics de hace quién sabe cuántos años y se los envían a domicilio. Obviamente que también, como sucede con el arte en general y con la cultura en general, entre más antiguo es un ejemplar de un cómic, más alto es su valor. Y otro ingrediente que no quiero dejar ahí que se quede en el tintero, es decir, que el cómic relacionado con el cartel tiene un ingrediente transgresor. Y por eso mismo, como es en alguna línea del cómic, tenemos este ingrediente transgresor, habrá cómics llenos incluso de sangre o de sexo y que darán origen pues al libro vaquero y a otras manifestaciones, y por eso mismo en el cine, viendo un poco las películas de Kill Bill, habría que pensar cómo incluso hay partes de las películas en donde vemos la tira cómica y cómo cobra vida a través ya de los movimientos de los personajes humanos. Y como todo ese género, pues está ahí latente y permanece en el cine, relacionándose con la literatura, en el cine, en la publicidad. Y bueno, pues ya solo como conclusión en este programa de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Taller de Creación Literaria, que ustedes como jóvenes piensen todo lo que pueden hacer a través
de pensar en en la literatura, de leer, de que a lo mejor eso que se nos hace tedioso, que nos dejan en las materias que leamos, lo podemos convertir en un cómic, en una serie, incluso en viñetas que nosotros hagamos tal vez en nuestra libreta para que vayan cobrando ese movimiento del que yo les hablaba. Y cómo así podemos ir asimilando ese aprendizaje e incluso con esta metáfora o esta figura retórica de la personificación, darle vida a los números, hacer que interactúen o aquellas otras materias que nos son un poco, pues, digamos, áridas, pues cómo podemos a través del cómic, a través de una tira cómica, pues asimilar ese conocimiento. Esa sería una recomendación. Y la otra es que veamos detrás de todos los textos o discursos en los que estamos sometidos, ya sea o inmersos, ya sea el cine, una exposición fotográfica, una exposición de arte, veamos cómo se relaciona, cómo se vincula con el cómic. Y pues esta fue una emisión más del programa de Taller de Creación Literaria de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Mi nombre es Horacio Saavedra y me pueden seguir en las redes sociales como Horacio Saavedra en Facebook, para que podamos seguir la disertación sobre qué es el cómic y hasta dónde nos ha llevado en estos días. Pues muchas gracias.